El protocolo de medición de temperatura con las pistolas comenzó hoy, día martes. Por la mañana, a partir de las 7 de la mañana, el primer grupo comenzó a hacer las mediciones de todos los vehículos que están circulando y junto con policía que hace los controles de la documentación correspondiente. El área municipal lo que hace con las pistolas es verificar las temperaturas de todas las personas que están circulando. Aquellos casos que son sospechosos pasan a una segunda instancia de control de medición con un termómetro de mercurio común y se verifica el estado, si es real o no, de la temperatura que acusó la pistola. En caso de que sea real, por ahora no tuvimos ninguno, se llama directamente al CIEN y se activa el protocolo de COVID-19. Por momentos la cola es casi de 2 horas, pudimos bajarlo a 20 minutos en algún momento, pero la gente responde bien, entiende la preocupación y entiende que lo que estamos haciendo es proteger a la población. Vamos a estar hasta el día sábado. Tenemos cuadrillas de trabajo y se va rotando cada 4 horas, cada 5 horas, depende del día. Hasta el momento venimos bien y por suerte con ningún caso positivo.